fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la cohesión social en las comunidades indígenas y urbanas del Estado, contribuyendo así al desarrollo integral de las mismas. Agradezco de todo corazón a la Subsecretaría de Cultura que lidera el licenciado José Emiliano Quintanilla, a la Dirección General de Artes y Humanidades, al Comité Organizador y nada más, más importante que a los portadores de tradición de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias por la confianza que han depositado en mí para fungir como director de este festival tan importante para nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias y bonita noche. Muchas gracias, Tadeo Quintero. Le damos un fuerte aplauso. Nos acompaña la licenciada María Marta Pérez Sandoval, directora general de Artes y Humanidades de la Subsecretaría de Cultura. Gracias. A continuación escucharemos las palabras de J. Guadalupe Candelario, prioste de la danza de los morenos de Suchitlán, en representación de las danzas tradicionales. Muy buenas noches a todos. Las danzas, tanto como de aquí de todo Colima, danzas de los estados invitados, muy bienvenidos a este décimo encuentro de danzas tradicionales que se llevó a cabo. Iniciamos, fui uno de los iniciadores junto con otras personas de la comunidad de Suchitlán. Cuando iniciamos, pues era muy, muy precaria la situación, ¿verdad? Éramos dos, tres danzas, pero poco a poco fue creciendo, poco a poco fuimos invitando más grupos de danzas. ¿Para qué? Para que esto fuera más nutrido, más vistoso y más emocionante. A nombre de todas las danzas presentes y las que no lo están, quiero agradecerle a nuestro amigo Tadeo Quintero, José Emiliano Sizumbo y todos los que conforman la Subsecretaría de Cultura. Muchas gracias por el apoyo a todos los representantes, los grupos de danzas, por siempre contar con su apoyo y darnos la mano y la fe y darnos muchas ganas para seguir con esto y que esto siga creciendo aún muchos más. Muchas felicidades a todo el equipo Tonel Guayo que conforman en estas épocas. Muchas gracias. Muy bien, fuerte el aplauso. Y a continuación los dejamos con la presentación estelar, la voz de nuestra identidad mexica del Grupo Internacional de Danza Azteca, Noc New. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, buenas noches.
agradecemos a este elemento que genera la vida, el agua, como el viento, como el fuego y como Nanatsin, nuestra madre tierra. El que caiga el agua es generar vida. Cosas importantes han de suceder en esta vida. Los cuatro elementos han de estar presentes. Como en esta vida.
¡Soy tonto!
dicen que en la gran Tenochtitlán nacieron cuatro guerreros. Nació Perro, Lobo Coyote, Jaguar. Para el dador de vida poder venerar, nació Nocniu. Nació en la gran Tenochtitlán, Perro, Lobo, Coyote, Jaguar. Nocniu. 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 Nació en la gran Tenochtitlán, Perro, Lobo, Coyote, Jaguar. Nocniu. 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 Dicen que en la gran Tenochtitlán nacieron cuatro guerreros: Perro, Lobo. Nació en la gran Tenochtitlán, Perro, Lobo, Coyote, Jaguar. No, tú. Nocniu. 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 Thank you.
en esta vida. Todo se acabará. Nadie ha de quedar en esta tierra. Todos transeceremos a algún lugar en esta vida. Todo se acabará. Nadie ha de quedar en esta tierra. Nadie ha de quedar en esta tierra. Escucha, escucha el canto y el hablar de los abuelos, de nuestra identidad, nuestra raíz. Mazahua, Chichimeca, Purépecha. Ellos veneraban los cuatro elementos que generan la vida. Y este gran elemento que está cayendo, que es el agua. Sin esta agua no somos nada, nadie. Ni el dinero no lo vamos a poder comer. En lugar de estar tristes y apachurrados, incluye el agua. El agua es vida. Oh,
amo, no me chicanó, no me chicanó. Chaneques, mexica, chaneques, no me chicanó, no me chicanó. Chaneques, chaneques. Escucha la voz de tu identidad. Kaki. Kahuitlaltol y Nahuatl. Do it, Dad.
Nuestra herencia. Esto es México. ¡México! ¡Ah! ¡No hay tata! ¡No hay México! Muchas gracias. Como siempre, vamos a dejar ese fuego prendido para que la llama de nuestra identidad nunca se apague. Nuestra cultura mexica, chichimeca, mazahua, purépecha, es algo de lo más hermoso del mundo. Los abuelos guerreros de antes de esas épocas, antes de la invasión española, siempre veneraban a los cuatro elementos que generan la vida, que es el agua, el aire, el fuego y Nanantzin, nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra nos da de comer a todos sin pedirnos nada a cambio, solamente el espíritu se vuelve energía y lo demás alimenta a todos como todo ser vivo. Entonces es muy importante que agradecemos a las autoridades que hacen estos festivales, rescatando nuestras identidades. Es algo muy maravilloso. Queremos agradecer a las autoridades, a los que organizan y los que hacen posible que se logre todo esto. El agüita es maravillosa, nada más estamos acostumbrados ya nos a correr. Pero bueno, como siempre, vamos a terminar, porque pocos son los invitados a la ceremonia de los astros, ¿sabían? Si quieren subir al escenario, vamos a cerrar con los guerreros bailando aquí, la danza aquí en el escenario. Suban los que quieran, suban, súbanme, chicas. ¡Arriba! ¡Arriba, mexicas! Los copiles no estorben. México, esto es sin sentir su identidad, su raíz, orgullosos de su origen. Otra vez. ¡Voy, Tata!
¡Muéstrate! ¡México! Muchas gracias. Gracias, grandes guerreros, porque aquí, en el lugar de donde mal llamado el dios del fuego, Huehueteot, ahí se queda, estuvo presente el fuego. Muchísimas gracias a todos.